Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Líder, teníamos mucho que no hacíamos nada. Buenas tardes, guetoriano. Buenas tardes. Estamos grabando en la tarde. Sí, le estábamos dando un tiempo a los muchachos. Dándole tiempo a los tigres a ver si se animaban y decían algo, pero nadie dijo nada. Pasó la actividad de Mondifé. ¿El año entero? Bueno, sí, el año entero, pila de actividades. Nosotros esperando a ver si alguien se animaba, entraba en la ola de los podcasts. A ver si hacían algo diferente y no simplemente reflejar la cosa mala, porque la gente quiere reflejar nada más lo malo. Y lo bueno, nadie habla de eso. Si es un chisme, tú ves hasta los pastores hablando de eso. Todo el mundo fluye. Y uno le gustaría que aparezcan más personas que se atrevan a hacer los podcasts, porque ahí se puede explicar cosas que pasan dentro y fuera de la vida espiritual. Correctamente. Y la vida secular de un servidor. Uh-huh. Porque a veces se piensa que el tipo que es espiritual, que es un servidor, o un brujo, no tiene una vida personal. Y nosotros en los podcasts tratamos de hacer algo diferente, demostrar que ese ser humano tiene una vida, tiene familia. Exacto. Y que es un tipo que está puesto para llevar cosas buenas a la religión. Y a uno le gustaría que se sumen un poquito más, porque hay tipos que tienen capacidades, sino que tienen como el miedo. Miedo a arriesgarse. Ellos tienen miedo a arriesgarse. Porque te van a criticar. Exactamente. Más bien que tú hagas, te van a criticar. Exactamente. Pero el que más te critica, ese es tu verdadero fanático. El verdadero admirador. El que consume en verdad a tu poder. Sí, porque él está mirando todos los detalles. Todo. Donde tú fallas, donde tú lo hiciste bien, para el criticarte. Cuando calle que dice, esos tigres están demasiado bien. Sí. Cuando callan, eso es lo que pasa. Exactamente. Bro, hay un tema, antes de nosotros entrar en detalle siempre, la gente sabe que nosotros siempre nos vamos a los temas sociales, porque somos seres humanos, estamos viviendo una vida secular. Porque la gente cree que ah, porque tú eres un servidor espiritual, tú tienes que vivir en el espíritu 24/7. No, no. Entonces nosotros siempre hablamos de los temas sociales. Lo que está en el tapete. En el momento. Exactamente. Y hay un tema que para nosotros, que somos parte de la religión, aún no lo parezca, es un poco preocupante, porque por ahí viene una Semana Santa. Y aparte de la Semana Santa, hay algo que todos los meses diferentes servidores espirituales usan esos medios, que son las manos musicales, la gente que bregan con música, y mayoría son de nacionales haitianos. Líder, ¿qué usted tiene que decir de eso? Bueno, con lo que está pasando ahora mismo en Dominicana no es un secreto para nadie. Uno como descendiente o ascendiente haitiano, como se diga, ajá, uno tiene cierto tipo como, ¿me entiende? Uno entiende que es un derecho de cada país. Exactamente. Pero a uno también le toca la parte sentimental, que es como la forma, ¿me entiende? Correcto. La deportación está bien porque dentro de la norma es legal. Porque cada país tiene su norma y cuando tú viajas a un país como inmigrante, tú tienes que acogerte a la norma de ese país o si no te mueves de ahí. Exacto. Entonces los dominicanos tienen su forma de deportación. Y uno tiene que aceptarla. Digo uno porque yo me siento parte de eso. Porque tal vez cuando mis ancestros llegaron a este país no estaban legal. No estaban legal. O llegaron legal y se quedaron ilegal. Exactamente. Hasta que pudieron resolver su problema migratorio. Pero en ese tiempo parece que era un poquito más fácil. Ahora mismo tú te preguntas, ¿dónde va un haitiano a regularse? Está bien, tú quieres que esté legal. Pero ¿dónde él va a regularse a tener una constancia que él está legal? Ahora mismo. Porque después del asunto de la división del canal, cerraron todo el lugar donde podía un haitiano regularse. Exacto. Entonces, ¿qué debe hacer un haitiano en ese caso? Ya que está aquí en este suelo. Yo, en la parte mía, yo no estoy de acuerdo con la deportación masiva que ellos están haciendo. Respetando las leyes dominicanas, ¿por qué yo digo que yo no estoy de acuerdo? Es como tú estás diciendo, yo entiendo que antes de tú hacer la deportación, tú primero tienes que darle la oportunidad a esos nacionales haitianos, de donde ellos tengan un lugar específico para ellos ir a regularse. Pero tú no le estás dando la oportunidad, ¡ah, que están ilegales! Pero ¿dónde ese nacional haitiano que tiene 20 años aquí? Por ejemplo, para irme más fácil, para que la gente pueda entender, lo que Danilo regularizó, no tienen dónde ir a renovar. Ahora mismo no tienen dónde ir a renovar. Entonces, ¿cómo
tú como gobierno dominicano, que hay que entender también que, ya hablando un poquito para meterle al bloque, todo eso, según lo que se vio, fue para meterle la reforma fiscal a los dominicanos. No, y es que al pueblo se le da lo que quiere. ¿Me entiendes? Si nos vamos también a un tema espiritual, cuando crucifican a Jesús, al pueblo le dieron lo que el pueblo quería. Pidieron a Barrabás. Le dieron a elegir, ¿qué tú quieres? A Barrabás. ¿Crucifiquemos a Barrabás o crucifiquemos a este falsante? Y ellos dijeron, entregamos a Barrabás. Entregamos a Barrabás y entregamos a falsante. Entonces el presidente, como Estado, como gobierno, le dio lo que quería el pueblo. Exactamente. Que saquen a los haitianos. Porque para nadie es un secreto. Después de la toma de los pandilleros en Haití, ajá, del control de Haití, porque tienen el control de Haití. Exacto. Muchos haitianos, que los que están sobreviviendo, van de arrancar. Para República Dominicana y países aledaños. Cuando tú sueltas un animalito a comer alimento ahí, a comer del pasto, y se acaba ese pasto, ¿qué va a hacer ese animalito? Salí a buscar donde hay... Para morirse el hambre. Exactamente. Y se han movido para acá, para Chile, para Canadá. Depende de dónde ellos puedan moverse. Donde haya más facilidad, vamos a decirlo. Se han movido. Pero, para que las personas me puedan entender y no entienda, no es que yo estoy de en contra de la deportación. Yo estoy en contra de la manera que se está haciendo. No y que hubo... se sepa, perdón. No, ajá, es una deportación a ilegales. Están, por ahí voy. Tan, es una deportación a negros. A negros. Están deportando negros. No, tanto no, así. No es ilegal. Hay muchos videos virales donde se agarra a dominicanos. Por el simple oscuro, hecho de usted oscuro, tener la piel oscura, sí, usted es subido en el camión. No importa que usted hable claro. No importa que usted sea dominicano. Porque automáticamente, desde que usted esté registrado en una junta y haya un nacido vivo y demuestre en una cédula de identidad de que usted es dominicano, queriéndolo o no, usted es dominicano. Porque aquí estamos en un error. Ah, no, que tú eres haitiano. Es que si ya yo tengo un nacido vivo, que eso es muy difícil, usted falsificarlo. Los que no saben lo que es un nacido vivo, cuando una persona nace hoy, automáticamente aparece un registro en el hospital donde nació esa persona, nacido vivo, significa que eso no se le da a todo el mundo. Usted puede ver que usted puede tener cédula falsa, tú puedes tener esto, tú puedes tener lo otro, pero si usted tiene su nacido vivo, que usted nació en territorio dominicano, aunque hay un dilema, según yo he leído, por las leyes de Haití, que no importa en qué territorio usted nazca, si usted nace en el territorio dominicano, aún siendo de padre extranjero, usted es haitiano. No, no. Pero oye el detalle. Eso contradicen. Oye el detalle, eso es aquí. Pero mayoría, yo te puedo mencionar un sinnúmero de americanos, descendientes de haitianos, que nacieron en Estados Unidos y son americanos. Y son americanos. Y son americanos. Y son americanos. No, no, es que eso, pero es que no nos podemos dirigir por la ley haitiana. Nosotros estamos en territorio dominicano. Correctamente. Ahora, aquí hay un bobo con esta vaina, que tú sabes que aquí es por sangre. Exacto. Aquí es por sangre. Sí, tú tienes que tener una descendencia de sangre pura dominicana. Exactamente. Para tú ser dominicano, ¿me entiendes? Ahora, ¿quién la tiene aquí? Pero ¿y cómo? ¿Esto es una isla? Aquí que se hacía vagabundería. Aquí que se canjeaba de todo, lo que se podía canjear en aquellos momentos. Entonces aquí no hay ese dominicano puro, ¿me entiendes? No lo hay. No lo hay, porque aquí se prestaba para cualquier cosa. Nuestro presidente, con el respeto que se merece, no es un dominicano puro. No, es legítimo. ¿Él es de qué nacionalidad? Creo que es ligado con árabe. Árabe. Es árabe. Yo vi una vaina en una página que decían, si Abinader es dominicano, si Abinader no es dominicano, yo tampoco. Que era muy jocoso, de una página muy reconocida que está luchando por los intereses raciales reconocidos. Y claro, hay otro... El punto de nosotros aquí no es buscar quién es dominicano y quién no es dominicano. Exactamente. El punto de nosotros es que se... Que se respete cada ley. Y que por lo menos si tú estás pidiendo que se legalicen, que por lo menos haya que todos nos cojan la misma suerte. ¿Por qué? Porque bien se sabe que hay un grupo que ha venido para acá después del desorden que está pasando en Haití. Eso sí, pero hay haitianos que tienen 15, 20 años aquí. Que hay que buscar la forma de legalizarlo. Ah, dirían, ah, no, es que ellos no tienen documento, no tienen acta de nacimiento. Pero si un bananero, o un agricultor, o un maestro construcción, ganadero, o un albañil, una compañía X, ajá, trae 50 haitianos, debe pasar por un registro. Correcto. Aún ellos no estén legales en su país, no tengan un documento que lo certifique de nacimiento, pero tú vienes por un país extranjero, porque están aquí ya. Exacto. No hay que buscar la solución aquí. Exactamente. ¿Qué debe hacer un gobierno o un ministro? Buscar la forma con esa compañía que ellos sean registrados por número. Exacto.
Porque cuando tú caes preso y tú no tienes acta de nacimiento, como que a ti se te va a fichar. Como quiera se te ficha. Y tú vas a tener una ficha dentro del registro. Va a tener una ficha del Ministerio Público. Aunque sea con tu imagen. Aunque sea con tu imagen. Sí. No, no, vas a tener una ficha. Y 3X. Con tu numeración. Uh-huh. Entonces, a esos haitianos que están ilegales ya, que tienen tanto tiempo, hay que buscar la forma. Hay que buscar la manera de que ellos paguen impuestos. Porque, señores, si uno sabe, el haitiano aquí son pocos los que andan bebiendo cerveza y fumando cocaína y jodiendo en la calle. Están trabajando mayoría. El haitiano trabaja para comer y para mandar para su país. Correctamente. El haitiano, la verdad, que vino a Haití a progresar, igual como nosotros dominicanos cuando viajamos fuera del país. ¿Cuál es el anhelo de cada dominicano que viaja? Hacer una casita aquí en Dominicana. Hacer una casita, tener un carrito. Y venir por un lugar como este, que es el malecón. Echarle vaina, que sí lo logró. Eso mismo piensa un haitiano. Ningún haitiano quiere quedarse aquí. Nadie quiere quedarse nosotros aquí. Nosotros aquí, que somos de la Romana, la zona este. Ahí en la bomba Shell. Sí, sí. En la Lumay. Todos los viernes hay 5 y 6 guaguas. 5 y 6 guaguas que se van para Haití. Que se van para Haití por voluntad propia. Ajá. Ahora, ¿cómo regresan? Eso yo no lo sé. Pero la Fuerza Armada, los que están en la frontera, el Ceflón, los que guardan la frontera, saben cómo ellos vuelven. Exactamente. Tal vez el presidente o X ministro no sepa cómo ellos vienen. Pero ellos... La Fuerza Armada, el Ceflón y ese grupo... Hay negocio, ahí, hay negocio. Los que dirigen la frontera saben cómo vienen los haitianos. Hay un negocio. Porque ese mismo haitiano que se te fue ahora, que se te va ahora en diciembre a pasar la Navidad con su familia, ya en enero está aquí. Pero líder, pero tan ilegal. Pero se van y vuelven. Pero ¿cómo entran? Eso lo sabe la Guardia Dominicana. Eso lo sabe la Guardia Dominicana. Y ahora ellos no saben. Ellos le han puesto un valor al tráfico de humanos en la frontera. Está más caro ahora. Está más caro. Está más caro. Y mientras más prestan, más la Guardia se lucra. Sí. Porque cuesta más. Ya ahora, valga la redundancia, en el 2014, 2015, cuando tú ibas a Haití, de regreso, el guardia te dejaba entrar a territorio dominicano. ¿Tú has ido a Haití una cuanta vez? Sí, claro, yo he ido más de 10 veces a Haití. Mira, yo no he tenido la oportunidad. Ellos, lo pude ver yo en ese tiempo, en el 2015, 2014. Por 35 pesos te dejaban pasar. ¿Tu última vez en Haití? Mi última vez fue en el 2014. Oh. 2015 fue. Pero cuando eso Haití todavía estaba organizado. Realmente Haití nunca ha estado organizado para allá hablar. Ah, pero no había salido esa vagabundería a la luz. Ese desfifajo. Ya estaba, porque si nos vamos a un poquito más de profundidad, hay una banda que le dicen los kidnapín. Oh. Son la gente que secuestran en Haití. Siempre ha existido. Pero era interno el problema. No había salido al exterior. No había salido, tal vez, no había estado en el gusto popular. Porque tú sabes que en este tiempo todo es sensacionalismo. Si tú, por ejemplo, fíjate ahora, todos los días están subiendo 5, 6, 7, 8, 9, 10 desaparecidos. Que es una realidad también que está sucediendo aquí en el país, que la gente, nadie habla de eso. Niñas y niños. Niñas y niños. Señores, madre y padre, tengan mucho cuidado con sus adolescentes. Es una realidad que está pasando aquí. Pero eso es otro tema que vamos a abordar ahora. Pero en Haití siempre los kidnapping ha existido, siempre la banda territorial. ¿Eso era una logia, una banda? No, la banda es de Haití. Siempre han controlado Haití. Y hay lugares, por ejemplo, en Puerto... Bueno, dame un detalle. Nosotros que somos espirituales. Sí. Tú sabes que a veces cuando se perdía una gente, uh-huh, o se desapareció una persona. Sí. En Haití, principalmente, decían que se lo comían los espíritus malos y se lo comían vanas. Pero si a ver, vamos, no era que había espíritu malo, o tal vez haya, pero en su mayoría, tal vez se perdían por el narcotráfico de personas, por la trata de personas. La trata de personas. Oye lo que pasa, allá en Haití, señores, le voy a pedir disculpas a todos los nacionales haitianos lo que voy a decir, pero voy a hablar por mi propia experiencia. No, tú estás hablando de una nación, no estás hablando de alguien específico. Voy a hablar, pero yo en mi propio peculio, en mi experiencia propia, lo que yo he vivido. Lo que tú viste en Haití. Mayoría de los haitianos, no voy a decir que todos son así, porque hay haitianos que son buenos, hay haitianos que son sanos. Pero en mi propia experiencia, todos los haitianos que yo tuve la oportunidad de que me llevaran en algún momento en Haití, ellos pasan 40 años aquí en la República Dominicana. Y tú no lo terminas de conocer. Tú sabes el día que tú llegas a conocer al haitiano de verdad, cuando pisa la frontera. Cuando pasa su territorio. Cuando llegó al territorio de ellos. Él te dice que te relaje, que ya tú estás en su país. Entonces, la persona que tú tenías 30 años conociéndolo, no es la misma persona. Tú dices, ve acá, pero ¿y en qué momento este pana cambió? Pero, ¿qué pasó? ¿Te tomó una imagen amable o violenta? No, son violentos. Oh. Muestran su verdadera cara porque, si tú te fijas, mayoría de los extranjeros, hermanos haitianos,
cuando salen de su país son evangélicos. Ellos sueltan la Biblia en la segunda matica que está de Dominica. Ellos sueltan la Biblia. Después que pasaron. Ellos son evangélicos. La primera puerta. Fíjate, oye, fíjate. Fíjate para que tú veas. Tú tienes una casita de 5 habitaciones. Y mete a uno para que tú veas. A mi tía le pasó. Ah, míralo ahí lo que te estoy diciendo. Ellos entraron con esta niña, marido. Mira lo que te estoy diciendo. Había 4 servicios. Al mes, sí, al mes. Señores, no es que estamos criticando, no. Estamos diciendo cosas que ya hemos vivido. Con eso no digo que todos los haitianos sean así. Ellos entran con Julia Javier y con Italia María. Que son cristianos, comando. Son cristianos. Ellos, y tú le dices, y la brujería, ¿qué es eso? No me hable de eso, mi familia, para, todo. Eso es para gente sucia. Exactamente. Pero cuando tú te vas a profundidad de una mesa. No, al mes él te va a montar un altar. En la casa. Hay un servicio que él debe. Sí, al mes te va a... En la madrugada, a las 2 de la mañana, tú no puedes dormir porque hay una energía que entró a su casa. Y no es que el altar es un malo, pero hágalo en su propiedad. Exactamente. Hágalo, o consciente de quién le está arrendando usted. Exactamente. Pero volviendo al tema, para nosotros no perder los seguidores, que eso es lo que nos caracteriza a nosotros, es que nosotros siempre hablamos en el orden. En el tema de los haitianos, de la recogida haitiana, no es que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo que se recojan los ilegales. El problema es que en este país no están recogiendo, no están cogiendo ilegales, están cogiendo a personas negras. Y que se les dé la oportunidad de regularse a lo que puedan. Porque, y es una cosa, no nos vamos a engañar. Ajá. No quiero decir lo que dice nuestro compañero Villo, pero fue un ataque grande de ilegales haitianos que llegan al país. Está bien, pero independientemente de que haya un ataque masivo, pero también... El gobierno, por ejemplo, Danilo duró 2 periodos, ¿verdad? Ajá. ¿O 3? 2. 2 periodos. En los 2 periodos de Danilo, en los últimos 4 años, Danilo regularizó más de, ¿cuánto? Vamos a poner 700 mil, 800 mil. Para no exagerar, vamos a decir 300 mil haitianos se regularizaron. Pero yo vi mucho haitiano de eso, loco. Todo el mundo sabe que yo pertenezco a una organización llamada de los derechos humanos, donde nosotros defendemos los derechos fundamentales de los seres humanos, no importa el color ni la etnia racial. Y cuando nosotros íbamos a los cuarteles a preguntarle a los hermanos haitianos que por qué estaban detenidos, ellos no enseñaban el carnet. Vencido. Vencido. Y cuando le preguntaban, pero por qué ustedes no se han regulado, no se regularizaron, ellos decían, es que no hay dónde. No hay dónde. Entonces, gobierno dominicano, estamos de acuerdo de que ustedes... No, después que recojan los 10.000 que quieren recoger semanal. No, que eso no va, porque ya, si tú te fijas, automáticamente Abinader no pudo aprobar la reforma. Ya ayer era lunes, ¿verdad? Ayer lunes soltaron a dominicanos y haitianos que tenían en el centro de acogida en Haina. Lo soltaron. Ya eso se soltó en banda. Porque era un tema prácticamente para evadir lo que iba a pasar con la reforma fiscal. Pero lo que nuestro presidente, meritísimo presidente Abinader, no se esperaba, era que el pueblo dominicano se iba en contra. Y que yo dudo de que el PRM vuelva en el 2028. Pero estamos muy recientes, todo puede pasar. Y el dominicano muchas veces tiene memoria senil. Son olvidadizos, para los que no saben qué significa esa palabra. Pero volviendo al tema base, no es que no estamos de acuerdo de que ustedes hagan la recogida, pero en este país se está recogiendo negros, señores. Aquí en la parte este del país, principalmente, es tierra negrera, aquí somos negros, somos dominicanos, pero somos negros. Mayoría de las personas que estamos aquí, en la parte este del país, somos negros. Nosotros somos negros aquí, no somos blancos. La parte este del país, de la República Dominicana, usted va a buscar a Tomayor, El Ceibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Tierra Cocola. De la capital para acá. Nosotros somos negros, nosotros somos dominicanos, pero somos negros. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú estás recogiendo ilegales? Y yo nunca he visto que han cogido un chino, comando. Es que no, nunca he visto que se llevara un venezolano. ¿Tú has visto un venezolano en el camión? Y lastimosamente son pocos los que están legales. ¿De los venezolanos? Muy pocos. No, pocos no, no hay uno.
No, porque... Me lo voy a jugar, no hay uno. Y los que están legales se han casado con dominicanos por papeles. Otra cosa que quiero decirle a los hermanos haitianos. Señores, ustedes son un pueblo trabajador. Lo estamos defendiendo. Pero también ustedes son culpables de lo que está sucediendo. Los que viven aquí hace 50 años. Tienen casa. Tienen casa, comando. Tienen esposa. Tienen apartamento. Y tienen 5 y 6 hijos. Y apartamento y todo. Entonces, ¿cómo tú construyes una tierra ajena? Edifica. Tiene 5 o 6 casas. Tú coges ahí para Villa Caoba. Es un municipio de Villahermosa. Mayoría de las casas son de nacional haitiano. El Seiko, Mahón, son de nacional haitiano. Pero entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú tienes el dinero para tú poder hacer esas edificaciones? Entonces, ¿tú no tienes el dinero para tú regularizarte en el país? Donde tú no, la mayoría son cristianos. No se casan con su esposa, y muchos están casados con su esposa, que son dominicanas, y no saben que puede su esposo o su esposa darle papeles. No lo saben, comando. No, y ni le interesa tampoco. No le interesa, porque también hay muchos haitianos que tienen 1000 años aquí en la República Dominicana y dicen que no les gusta el país. Este país es que ellos van a vivir para Haití. Igual en su momento, cuando uno viaja fuera del país, el país que tú estás buscando un par de pesos es el peor país del mundo. Pero cuando tú vienes a Dominicana, te sales huyendo para allá otra vez. Exactamente. El ser humano es así. Exactamente. Pero en el caso del haitiano, tienes que aprenderlo y copiar eso. Trabajen lo que logren quedarse en esta vuelta. Trabajen, organícense. Y lo que el gobierno le dé como documento, traten de tenerlo al día. Porque yo sé que a muchos hermanos haitianos no les interesa ser dominicano. Lo que les interesa es estar legal y poder producir. Exactamente. Y poder ser una persona productiva. Exactamente. Poder pagar sus impuestos, poder cuando vaya a una tienda o cuando vaya a un supermercado, poder pagar sus impuestos, poder guardar dinero en el banco, que es otra cosa que se está perdiendo del Estado. La economía haitiana se queda en los barrios porque ellos no tienen documentos, no puedan meter cuarto. No tienen documentos, pero el culpable ahí es el gobierno. El gobierno tiene culpa en eso. ¿Por qué el gobierno tiene culpa en eso? Porque no se le ha dado la oportunidad. No hay dónde. No se le ha dado la oportunidad. ¿Y cómo un haitiano se atreve? Y si lo hay, porque siempre hay que ponerle un poquito de duda. Si lo hay, lo tiene muy en secreto. Exacto. Tiene que por lo menos... Exactamente. Buscar a alguien que mueva y que dé ese tipo de facilidades a los hermanos allá. O a cualquier extranjero que esté aquí. Porque en el caso de los venezolanos, en su mayoría vienen a trabajar. Vienen a trabajar. Porque muchas de esas muchachas de Venezuela que vienen a trabajar acá... Tú la ves en los semáforos. Y en lugares de expendio de bebida. Ajá. Prácticamente forzosamente. Sí. Que hay detalles que nosotros sabemos, no lo vamos a decir. Porque ya... va a lastimar alguna economía de algún empresario. Exactamente. Microempresario que hay. La forma que tratan a la muchacha venezolana acá. Ajá. Y para nadie es un secreto que hasta les retienen documentos para forzarla a pagar su pasaje por 2 y 3 años de trabajo. De prostitución. Explotación, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, trata de personas. Trata de personas. Pero aquí nadie está fijado en eso. Nosotros estamos concentrados en los haitianos. Y bien. Señores, vamos a pasar a otro punto porque ese tema... Latima. No me gusta mucho. Ok. Bueno, señores. Bro, hay un tema que está en tendencia, aunque no mencionemos el hermano, pero sucedió en estos días. Y es sobre este muchacho que dijo que en su casa perpetuaron unas cuantas personas tratando de hacerle daño a él. Y él puso su denuncia. Yo en lo personal lo veo bien como ser humano, porque él es un ser humano. Antes de tú ser una persona espiritual, yo entiendo que tú eres un ser humano y que tú debes respetar las leyes terrenales. Él está ofreciendo 50,000 pesos al que le dé información de quienes perpetuaron a su casa. La opinión tuya sobre ese tema. No, si es quien yo pienso que tú no quieres hablar, decir el nombre... Pero ya el público más o menos sabe porque el detorial es una persona inteligente y que exactamente. Y que se lleva a la luz todo lo que pasa dentro de género. Para mí es un tipo bastante sagaz. Para mí es uno de los tipos más inteligentes que tiene el género. Que tiene, sí. Porque él hace su marketing. Él hace su marketing. Sí. Eso es marketing, es un muchacho demasiado inteligente. Señores, y es una persona de descendencia haitiana. Porque a veces... No, descendencia no, él es haitiano.
Él tiene documento dominicano. Sí, pero haitiano, como quiera. Yo no trabajo en el DNI. No, no, yo digo ya porque ya son cosas que yo sé interno. Pero yo lo veo con un documento dominicano. No, y si tú te pones a compararlo junto con nosotros, no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros somos descendientes de extranjeros, de haitianos. Pero él es haitiano. Él porque... tiene el documento. Él tiene no, el documento. No, él tiene documento. En el caso de él tiene su documento, pero él no deja de ser haitiano. Porque él vino de Haití, nació en Haití. Pero es que él no tiene una cédula que dice extranjero. Él tiene una cédula que dice dominicano. Él es un ciudadano. Que él es ciudadano dominicano. No, la cédula no. No, pero bueno. Pero es lo que dice el registro, que yo tengo que regirme, maestro. Ok, pero oye lo que pasa. Si nos vamos ahí, no. Por ejemplo, hay muchos dominicanos que son ciudadanos americanos, pero no dejan de ser dominicanos. Pero en el caso de él, su cédula dice bueno, okay. Dominicano. Es dominicano. No dice, está bien, es dominicano. Y él como dominicano y descendiente haitiano, porque él es descendiente haitiano, pero dominicano, él es un tipo bastante inteligente. Es inteligente. Porque él mismo crea su burbuja. Él pauta, él hace su pauta. No, crea su burbuja y dice, yo estoy frío, así, dame crear esto. Sí. Porque recogiendo castillos. No. De la bala. No. No los recogieron. No hubo castillo. Dicrin fue, él puso a Dicrin. Dicrin fue allá a recoger los casquillos y toda la vaina. Dicrin fue, no halló casquillo, no halló nada. Pero salió el video también. De que no había nada. Sí. Sí, claro. Que no había casquillo y toda la vaina. Exacto, sí. Pero tigres que dicen suerte de Dicrin, de verdad. Sí. Dice sí. Dicrin. Ah, bueno. Uh-huh. Entonces, bueno, no voy a decir que la policía dominicana está presta para esos relajos. Porque sería una ofensa. Exacto. Pero el tipo cree a su marketing y él como brujo. Yo he escuchado que él te hace regreso a una mujer que te abandonó. Que es un tipo que tú tienes un viaje y tú, ni tú sabes el viaje ni tú sabes cuándo tú me viajas. Él va y te dice ¿qué? Pero tú te sale un viaje y tú dices pero yo no estoy en viaje, te sale el viaje. Entonces un tipo así que tiene ese nivel ¡Pacme! ese nivel de visión. Estamos en vivo, señores. Ese nivel de visión, yo no creo que tenga necesidad de tener que buscar los servicios. Exacto. De investigadores sociales. Que tú sabes cuáles son los investigadores sociales. Ajá. Los muchachos de la esquina. Exactamente. Que escuchan todo y oyen todo. Exactamente. Entonces hay una contradicción. No, y que valga la redundancia, donde ese muchacho vive, él tiene la suerte que hay cámara en todos los lugares. Desde la esquina de la bomba donde él vive, si no se mudó de ahí, hasta llegar a su casa hay cámara. Entonces, primero, dice que le dieron 5 tiros y medio. Ah, pero la bala le impactado. Él dijo que sí. Que, ¿y cayó en el suelo? Que cayó. No, tú estás rebajando. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. A él le tiraron y fallaron. No fallaron. No, supuestamente. Ellos acertaron. Primero fallaron. No. Después acertaron y no le dieron. O sea, la bala no penetró en su 5 y medio. Okay. No, 6, no. Ah, ni 5. Hubo uno que lo paró en el aire. Pero tú estás rebajando con la verdad. No, yo no te lo hago con la verdad. Yo estoy diciendo justamente como lo que yo vi. Pero ¿cómo? ¿Por qué, perdón? ¿Pero dónde entra el medio, el tiro y medio? Ahí es que yo no entiendo. Me dieron 5 tiros y medio. Entonces, yo no lo entendí porque o son 6 o son 5. Pero nos vamos un poquito más a profundidad. En un podcast o un en vivo que yo hice, yo estuve haciendo una anécdota de la madre Gerta. Saludos y bendiciones, madre. Donde pasó un caso similar aquí en La Romana con ella. Donde yo le explicaba a las personas lo que sucedió con ella y cómo espiritualmente ella se manejó en ese asunto. ¿Me entiendes? Porque si yo soy profesor de la UA, yo debo vivir de mi profesión. Si yo soy albañil, yo tengo que vivir de ser albañil. Si yo soy ingeniero, yo tengo que vivir de lo que yo soy. Entonces, tú dices que tú eres brujo, yo llego a tu casa, tú me lees la vela, dice que la mujer mía me está pegando cuernos, tú puedes ver de que el amigo mío me va a traicionar, tú puedes ver de que el amigo mío es un traicionero, tú puedes ver de que yo voy a viajar, tú puedes ver el día, la hora y en el momento que va a llegar una extranjera hacia mí, pero en ningún momento tú puedes ver o hacer de que una persona que te haya hecho daño a ti venga a tus pies. No, pero puede ser una cosa, puede ser un castigo de los seres. tú lo estás ayudando. No, ayudando, no. Porque también sí puede ser. Puede ser un castigo de los seres. Sí, puede ser. Porque hay brujos que tienen su brujo. Uh-huh. Hay doctores que tienen un propio doctor. Exactamente. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo entonces, contigo. Entonces, y tú sabes que así, que hay brujos que tienen su brujo donde ellos visitan. Sí, así sí. Que cualquier cosa que ellos tengan. Exacto. Puede ser eso, que los seres lo están castigando y ya él perdió la visión.
Exactamente. O sea, la visión hacia él, porque todavía, si tú vas ayer, te va a decir todo lo que te va a pasar en un mes. Ah, pues todo tuyo es cierto. Yo lo que sé es que es muy bueno de historia. No, no, y el muchacho es bueno. Es bueno, yo, bueno, yo, muy yo bueno de historia, pero en la práctica, lamentablemente, son cosas que a veces querer hacer demasiadas cosas, uno pone huevo. Yo estuve explicando lo que sucedió con la madre Gelta, por si ustedes, algunos seguidores no lo vieron. Es que en algún momento de la vida le pasó un caso aquí en La Romana, pero lo voy a hacer resumidamente porque ya yo lo dije. Automáticamente, en menos de 7 días, la persona que le robó su cartera a ella fue y se lo llevó. Y cuando le llevó la cartera, o sea, me lo dio a mí para yo llevarle la cartera a ella. Cuando yo fui y le llevé la cartera, ella me dijo a mí que ya era demasiado tarde. Ella iba a recibir la cartera, pero lamentablemente, espiritualmente, la enviación que ella había hecho no lo iba a poder devolver, porque ya esa expedición estaba hecha. ¿Eso hace más de 10 años, verdad? Más o menos, sí. Entonces, lamentablemente, ¿qué sucedió? A los 7 días de yo devolverle la cartera, a menos de 7 días de devolverle la cartera a la bruja, ¿qué pasó con el tipo que le robó la cartera a ella? El tipo le mocharon los 2 brazos. ¿Qué significa? Que con los brazos que usted tuvo para robarle la cartera a ella, ya usted no va a tener los 2 brazos para usted seguir robando. Entonces, ¿por qué? Cuando yo fui a entregarle la cartera, ella me dijo, yo estaba esperando eso, Giovanni. Yo no sirvo ser muerto. Yo no sirvo ser muerto. Entonces, tú que tenías los 2 brazos buenos para tu robar, ya tú no vas a robar más. ¿Podemos decir que fue ella que lo causó? No fue ella, fue usted. Pero tú ofreciendo 50 mil pesos en las redes sociales, pone en duda y en juego tu espiritualidad. Pero cada quien tiene su forma de ser. Nosotros hacemos el llamado aquí formalmente para que las personas puedan ayudarte. Cualquier tipo de información que tenga, comuníquese con el UNGAN. Bro, hay otro tema que nosotros tenemos que tocar. ¿Cómo encontré? La fiesta de Mondifé. Excelente. La fiesta de Mondifé. Lo que puedo esperar. Una de las más esperadas. Lo que puedo esperar va a ser Dios. ¡Wow! Ese muchacho no escatima esfuerzo. No escatima. Él no escatima esfuerzo para complacer su. Primeramente para servir con los seres que. Saludos a mi hermano Mondifé, bendiciones. Para servir a los seres que él tiene su compromiso y luego para complacer al pueblo en lo que quiere el pueblo. 3 días de regocijo. De se música, sintió la revuelta. Sin ningún tipo de temor. Se sintió la revuelta, señores. Para mí es uno de los tipos que más apuesta a hacer cosas positivas. Porque todo el mundo sabe que con llevar una revuelta es comparado con la fiesta de Semana Santa. Es una Semana Santa, sí. De la manera que lo está haciendo, él hace una Semana Santa. Y el esfuerzo humano familiar que se dispone para esa fiesta es grande. Es grande. Y el económico, porque él no me ha autorizado que diga cuánto se ha gastado. No lo puedo decir. Uh-huh. Pero anda entre los 3 o 4 o 5 millones de pesos. Se van. Se le van a ese muchacho ahí. En esa vueltecita, sencilla. Comida, bebida, vestimenta, ayuda a una reina que diga yo no puedo salir porque tengo una situación. Yo sé que él no va a dejar a su reina en una situación y se la va a llevar a gozar. Exactamente. Le va a decir, vamos a cubrirte esa vaina. Un mayor que diga, mira, concho, le yo busque ese permiso y tengo que tirar algo al jefe, que uno sabe cómo se brega aquí. Él se lo va a dar para que le tire algo a ese señor. Entonces, es un tipo que apuesta a llevar cosas positivas a la religión. Exactamente. Y por eso hay que aplaudirlo. Eso es así. Es una fiesta que yo no creo que haya cosas negativas que uno pueda decir. Al menos de la que yo vi y las personas conocidas mías. Tuvimos la oportunidad de ir a la casa y fue excelente, como siempre. El trato, el cariño, el amor. Yo en lo particular, en lo personal, no tengo nada que quejarme. Pero a nivel ya de musical también, al pueblo se le dio lo que quería. Lo que quería. La música de Mondifé, señores. La estaban esperando. Oye, eso es algo increíble. La estaban esperando. Este año promete. Nosotros siempre hacemos esos podcasts, o sea, acostumbramos al pueblo a hacer esos podcasts ya próxima Semana Santa. Próxima Semana Santa. Lo hacíamos siempre después de diciembre. Exactamente. Pero ya como esto ya lo vamos a hacer parte de lo que es esto, y vienen más sorpresas. Nosotros tenemos unas cuantas personas que nos están pidiendo compartir los podcasts, pero le vamos a pedir a esas personas que tienen que seguir el podcast para que vean cuál es la temática del podcast. Exactamente.
porque, para que no choquen. Por ejemplo, Giovanni y yo no tenemos un plan de trabajo. No lo van a creer. No lo tenemos. Que nosotros nos sentamos ahí. Hay panas que se han sentado con nosotros y nosotros fuimos. Ahí está el director. Nosotros no le decimos que no, nos sentamos y fuimos. Exactamente. Pero nosotros tenemos una amistad más de 25 años y nos conocemos. Correctamente. Aún con un gesto, aún con mover algo. Sí. Ya yo sé si la línea no te está gustando, te está gustando. Exactamente. Entonces, los que quieran pertenecer a esta vaina del podcast, no es una cosa del otro mundo, pero usted tiene que estar empapado de lo que es el podcast. Tiene que empaparse. Porque si tú dices, me gusta el trabajo que te están haciendo, y cuando te sentemos aquí, tú estás fuera de la línea que nosotros... Y a contradecir. Ahora, tú puedes contrarrestar lo que estamos diciendo. Correctamente. Porque como bien ustedes saben, nosotros no somos dueños de la verdad. Eso no es. No tenemos la verdad en este vaso. En este vaso fondo la tenemos, y que la encerramos ahí, que nosotros somos los que tenemos la verdad. Nosotros no tenemos la verdad, ni la razón tampoco. Pero el que se quiera sentar acá, tiene que estar empapado de lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros queremos llevar. Nosotros queremos llevar el enriquecer, que la cultura de lo que se llama el gagá crezca. El vudú. Crezca. Crezca. Que se saca cosas buenas. Hay demasiadas cosas buenas de esta religión que hablar. Oye, por más malo que sea el servidor, Giovanni, o por más mala que sea la servidora, o el lugar. Tiene algo bueno que hablar. Tiene algo bueno que aportar. Entonces, si tú te enfocas nada más en acechar, coño, cuando pongo un huevo. Porque cada quien te acepta por un huevo. No, es que son seres humanos. Es que son seres humanos que tú estás bregando. Entonces tenemos unas cuantas personas que quieren participar. No vamos a decir los nombres para protegerlo. Exactamente. Pero ya estamos buscando fecha. Exacto. Porque normalmente siempre lo hacíamos después de diciembre, acercando a Semana Santa, porque nosotros, la base de los podcasts era Semana Santa. Era Semana Santa. Pero ya venimos con algo más amplio. Hubo mucha gente que se quejaron, entonces nosotros aguantamos los podcasts un poquito. Exactamente. Que teníamos que favoritísimo, no tenemos favoritísimo. Nosotros queremos, como empezamos al principio, dijimos que los muchachos... Dame un par de nombres de los muchachos que graban. Tenemos a Jordan B. Jordan B, qué bueno. Juan Carlos Gagá. Juan Carlos, muy bueno. Marino, son gente mía, todito. Muy bueno, que se atrevan. Todito, son gente mía. Y hagan esta función, que un día cojan para la playa, se vayan para un pequeño restaurante, un pequeño drink, un pequeño caduá o un patio. Que y graben. Y graben. Y hablen cierto tema. Cierto, para que nos ayuden. Exactamente. De cierto tipo de impresión de lo que está pasando en la religión. Porque, ejemplo, vamos a ver. Nosotros tenemos la capacidad de sacarle más de 10 contenidos a una sola persona. Sí. Nosotros ahora mismo agarramos la doña. A la Guelta. A la Guelta. Agarramos la doña. Y tenemos, ella da contenido para nosotros hacerle 15 podcasts. 15 podcasts. Consecutivos. Cogemos 10 horas. Por ejemplo, se perdió la basílica. Se perdió la basílica. No hubo quien cubra, ya, ¿verdad? Se perdió la basílica. Se perdió la... Los eventos. Lo masivo. En diciembre. Los juguetes a los niños. Los juguetes a los niños. Se perdió el aporte, no voy a decir el regalo, fue un aporte, de los útiles escolares a los niños de Villahermosa. A los niños de algunos batallas. Van cuatro contenidos ahí. Del barrio de Puerto Rico. Y cada contenido de esos, señores, son hora y media y dos horas. Entonces nosotros tenemos la capacidad. Se perdió también. No, los temas, hay que reconocer la fiesta más grande. La fiesta de Quinito. La fiesta de Quinito. Llevar Quinito, tener la sagaz idea de llevar Quinito. Entonces son a la religión. Que los muchachos no están copiando. Copien ese tipo de vaina. Nosotros estamos dispuestos a que ustedes rompan también. No crean que lo vamos a criticar y que no, que están copiando. No, rompan. Lo vamos a criticar. Si tú no estás preparado, te pones a defender ahí, lo vamos a criticar. Lo vamos a criticar. Porque todo a su tiempo. Entonces nosotros queremos que ustedes hagan cosas para nosotros también sacar contenido de ustedes. Porque ustedes sacan contenido de nosotros. Exactamente. Entonces, no, hablando de ese tema. Después de cada post, las redes se encienden. Sí. Entonces cogen corte y dicen, mira lo que dijo este. Sí. Él se cree esto. Claro que uno se la cree. Porque antes tal vez por ignorancia o por ser modesto. Señores, esto es el malecón de la Romana. El malecón de la Romana. Mira cómo están los dominicanos, que ya han entendido que hay que hacer ejercicio. Eso es así. Uno se mete su picapollo porque termina, pero hace ejercicio. Eso es así. Entonces, líder, a esos muchachos lo vamos a criticar. No, y que debemos reconocer que dentro de lo que nosotros hacemos, nosotros no tenemos competencia, que esa es otra cosa que debemos aclarar. No, nosotros no tenemos competencia, señores. Nosotros estamos solos en lo que nosotros hacemos. Por eso que llegamos a los lugares y estamos dispuestos a compartir un ron con cualquiera, un whisky con cualquiera. Exactamente. Una cerveza con cualquiera. No tenemos competencia. O una chicha con cualquiera, porque lo que nosotros hacemos, ustedes no lo hacen. No lo hacen. Y lo que ustedes hacen, nosotros tampoco. Nosotros no lo hacemos. No nos interesa. Exacto. No nos interesa. Yo no voy a saber qué vaina, no nos interesa. No, así es que, llegaron esto. No, nosotros no. Sigue haciendo su vaina. Sigue haciendo lo tuyo, que nosotros estamos en lo de nosotros. Porque no nos interesa. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ese tipo de temas?
es que hay muchas cosas positivas de la religión, de cada hermano espiritual que se pueden resaltar, y ustedes no lo están resaltando. Ustedes nada más están esperando que haya un chisme, que fulanito dijo esto, que fulanito dijo lo otro, para ustedes salir a hablar y coger desde un Facebook falso, atacar a personas que han tenido éxito en la religión. ¿Mira la fiesta del Gambi? La fiesta del Gambi, una de las fiestas más esperadas de este mes de septiembre, del pasado mes de septiembre, señores. ¿Y los tipos están así? No han hablado de la fiesta. No han hablado de la fiesta. No han hablado de la fiesta, la acogida y todo lo que sucedió allí donde el Gambi. De verdad. Un lleno total. Un lleno total. Me atrevo a decir que ha sido una de las fiestas más llenas y más esperada, de este año. Más esperada. Y más esperada. Y el equipo de Gambi hizo un trabajo en las redes sociales. Sí. Que tú no tuviste que forzar. No, yo no tuve, yo no me vi forzado porque. Dique, vamos a mandar. Que, no, los Tigres le metieron al bloque. Se encargaron y montaron una promoción. Le montaron una promoción al Gambi. Que tan tal, en una de las conversaciones, uno de los encargados de la policía de allá de Boca Chica dijo en un momento que él iba a agarrar a la Melma con Candelo y al Gambi con San Miguel montado y lo iba a meter preso. Porque fue demasiada promoción que le dieron. No, demasiado. Demasiada promoción. Y el pueblo apoyó. Y la fiesta de la Melma también. Habían dos fiestas icónicas, dos fiestas grandes que estaban esperando. Al Gambi estaban esperando a San Luis y a Mondifé, allá donde la Melma Rubirosa, que fue también a casa llena, señores. O sea, ¿por qué estamos mencionando ese tipo de eventos y esas cosas? Lo que le queremos decir a ustedes, a los creadores de contenido falso, que hay muchas cosas positivas que resaltar de los hermanos espirituales y ustedes no se hacen eco de eso. ¿Por qué hay muchas páginas que son atacadas y no tienen ningún nivel de credibilidad? Porque ustedes nada más resaltan lo negativo. Mantengan un balance de la verdad y de lo que ustedes entienden que está mal, de lo que está bien y de lo que está mal. Mantengan el balance para que ustedes se ganen el respeto de los hermanos espirituales. Pero el padrino tuvo fiesta y tampoco yo escuché. No van a hablar del padrino porque fue éxito. Si el padrino ve a Anaísa o una de las maestresas de él hubiese cantado un tema de Ana Graviel, hoy él tuviera viral. Pero el padrino es uno de los servidores que más enriquece este movimiento. En lo personal, Giovanni, yo entiendo que a nivel espiritual, no sé ya secular. Su vida personal. En la vida. ¿El padrino? No, espiritual, sí. El padrino, sí. Aquí deberíamos poner al padrino un mural. Por lo que ha hecho y por lo que está haciendo. Por lo que ha hecho. Porque tú. ¿Por lo que está haciendo? Porque continúa tú y yo, que venimos, tenemos más de 25 años, somos ya oriundos de lo que se llama. Somos ya del municipio de Villahermosa. Nosotros somos. ¿Cómo le diríamos? Nosotros somos fundadores, cofundadores de esta vaina aquí. Nosotros podemos dar testimonio que ahora, con esta vaina de las redes sociales que salieron 2008 para acá, que explotó la vaina de las redes sociales, es bonito tú decir que tú eres brujo. Tú decir que tú eres un gan. Ahora un orgullo. Es un orgullo. Pero cuando en los años 87... 85. 92, 93, que fue lo que vivimos en sí. Exactamente. Tú decís que tú eras brujo. Era una curiosidad grande. Y yo recuerdo que ya el padrino se estaba tirando la religión en la espalda. No, estaba encima de él. Para que hoy en día. Donde primero yo vi jipeta parqueada y gente de tez blanca. Donde el padrino. Pero bien, oigan bien, para que hoy en día lo que él hizo en aquella época, que mucha gente no quiere respetar trayectoria en la religión, que es una cosa mala que tiene la gente. La gente no quiere respetar trayectoria. Y es que son sensacionalistas y bregan con el populismo, pero no se acuerdan de la trayectoria. Usted debería respetar la trayectoria de lo que se llama Daniel el Padrino aquí en La Romana. No sé en otro pueblo,
Pero aquí en La Romana nosotros le debemos de que hoy, usted tenga el valor de ponerse un pañuelo en su cabeza. Ese tipo de facilidad. Sí, hay que resaltar ese tipo de cosas. Dirían, ay, ¿qué es lo que ellos están hablando? Cualquiera podía hacer eso. Pero lo hizo él. Pero lo hizo, nadie lo hacía. Cualquiera podía ponerse a grabar en el momento. Pero el primero que empezó a grabar fuiste tú. Exactamente. Entonces eso tiene un valor. Exactamente. Porque cualquiera podía hacerlo, pero no lo hizo nadie. Pero acuérdate cuando nosotros iniciamos, cómo era no denigrado. Ahí vienen esto con la cámara. Ahora, en un evento, si no hay 200 cámaras, no sirve. No sirve. Entonces. No, es que hay sedes que suben. Y si no hay una cámara, se van de ahí. Se van ahí de ahí. Inmediatamente. Entonces, señores, nosotros estamos tal vez metiéndole un poquito más el bloque. Pero es para que ustedes entiendan a nivel espiritual. Ya lo que él haga con su vida secular son problemas de él. Pero a nivel de espiritual, nosotros siempre vamos a reconocer realmente lo que él ha hecho. El valor que tiene el padrino. Y por eso señores, nos vamos a comerciales y en breve volvemos. Ya ustedes saben, muchas bendiciones. ¡Ay! ¡No, pues! Señores, para concluir con lo del padrino, aquí yo recuerdo también en esos mismos años, del 92, yo llegué, ahí apareció la bruja, 95, 96, 97, 98. Yo el 2000. Pues tú entras al patio Santa María. Yo visité, sí, como bruja. Cuando llegó la bruja. ¿Pero en qué concepto tú vas a andar la bruja? No, yo fui a buscar, como todos jóvenes. ¿A buscar suerte? Yo fui a buscar una suerte, sí. ¿Querías salir de la zona? No, ya yo no estaba en la zona. ¿Tú estabas divagando? Yo estaba divagando. Okay. Y mi mamá había escuchado de una señora que leía bien la baraja, una muchachita, porque ya era jovencita. Y fuimos allá. Pero entonces, ¿qué te quiero decir? Luego apareció Wilkin también, la fuedad. Luego llegó Giovanni Fegay, que no sé de dónde, si fue de Higüey, si fue de Santo Domingo. O sea. ¿Y en qué momento entra Rafaela? ¿Rafaela? ¿Es de esa misma línea o entra más tarde? Rafaela, yo tuve la oportunidad de conocer a Bichuelita, Rafaela, que así es que la conoce mucho. En los años 2006, 2005, por ahí. Pero, ¿qué pasa? Rafaela tenía un boom con el Silicio Bush, pero era en el Batey Guerrero. Vivía en Guerrero, no vivía actualmente en La Romana. Lo que estaban predominando en sí, era Santa Marta, La Guelta, El Padrino, luego llegó Giovanni Fegay. Estoy hablando, señores, de personas de test un poquito más clara, que en algún momento nos representaron y ayudaron de que hoy en día, usted no tenga vergüenza. De que se le quitara ese estigma que la brujería es para negro. Exactamente, que mucha gente tal vez digan, este está hablando disparate. Pero ¿qué pasa? No, el guetoriano ya, verdad, sabe por qué estamos hablando de eso. Y por qué estamos llevando esos puntos para que sepan el respeto que hay que tenerle a cierto tipo de personas. Que hay que tenerle, que aquí hay mucha gente aquí en La Romana, que usted tiene que respetarlo. Que no son enganchados a la brujería. Exactamente, que no son enganchados. Cuando está la Guelta. Andaba una pasadora marrón, morada. Coño, llena de prenda. Pero prenda calalao, ya, ¿verdad? No, de oro. ¿Estaba en oro ya? En oro ya estaba. Ah, en una pasola. ¿Siempre ha tenido visión? Tenía, sí, siempre. Dentro, yo, sin ánimo de equivocarme, y perdónenme los otros hermanos espirituales, pero dentro de la brujería, ella siempre ha mostrado, a nivel económico, el progresismo. Que ha estado mejor que mucho. El progresismo. A nivel económico, porque ya espiritual yo no puedo hablar. Porque tú sabes que muchas veces a nosotros nos cuestionan. No, dicen que no tenemos serena. El dinero o el estatus social no te da el conocimiento espiritual. Exactamente. No. Entonces, a nivel económico, como Mambosa, ella ha demostrado muchas veces siempre que le lleva 100 años de luz a los tigres aquí y a muchos brujos. A eso hay que decirlo. Entonces, llega Margarita con Tillán, la de Edward. Tess Clara también. De Tess Clara. Le dio un resalte. Teodoro. Es el de Brisabel. Teodoro, señores, estoy hablando de personas que se tiraron la religión en la espalda, que hoy en día a cualquier azaroso de eso de las redes sociales no escatima para faltar de respeto. Persona que se le montó campaña evangélica en su puerta. Que se le montó campaña evangélica. A una esquina de su casa. El padrino muchas veces tuvo que hacer su evento con una campaña, una gente orándole y predicándole. Al lado, la bruja también. Teodoro también. Margarita también en las 13. Entonces son personas que a nivel espiritual deben,
oigan bien, para que no confundan la cosa, a nivel espiritual, ya lo que ellos hagan con su vida secular son problemas de ellos. Pero a nivel espiritual, nosotros le debemos respeto. Por eso, siempre que yo veo que salen a hablar disparate del padrino, si yo puedo defenderlo, yo lo defiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros, a nivel espiritual aquí, nosotros le debemos mucho a esos personajes que yo estoy mencionando. La Guelta, Rigoberto Donastor, que muchos lo conocen en las redes sociales, pero Giovanni Fegay, Margarita, estoy hablando de personas de tez blanca, Teodoro, La Fueda, que es Wilkin. Wilkin, que son gente que cuando se tiraron la religión arriba aquí, también a este hermano que nosotros, señores, tuvimos la oportunidad de entrevistar, que luego se introduce, pasa la mano del padrino, pasa la mano de Wilkin, creo que fue por ahí, y luego se independiza y sale como brujo. Juan Carlos Silillo Uy. Saludos, mi hermano. Muy bella persona, muy bella persona. Y un muchacho bastante educado. Exactamente, señores. Bastante Entonces, educado. Son gente que sí le dieron otro matiz, otro color a la brujería. Nos vamos un poquito más profundo. Ahí estaba Antonia y también estaba Lidia Caraballo. Lidia Caraballo. Que son personas de tez blanca que se tiraron la religión, que muchas veces eran denigradas. ¿Por qué? Que ya tú no podías decirle ese estigma. Eso es haitiano sucio. Porque ellos no dan haitiano. Pero ¿cómo tú le decías a la Guelta de tez blanca? O de tez blanca, no, vamos a decir de tez clara. Porque para mí, el padrino, todas esas personas que yo mencioné, son morenas. Pero ya esos son otro tema. ¿Cómo, Giovanni, que son morenas? Llévenlo a Rusia para que ustedes den cuenta si no son negros. Pero ya son otro tema. Pero aquí en la República Dominicana son personas blancas. Entonces, ¿cómo tú le dices al padrino, un tipo profesional, blanco y brujo? ¿Cómo tú le denigras? Y letrado. Que el tipo... ¿Cómo tú vas a discutir con una gente así? Tiene cultura general. Tiene cultura general. Óyeme, el padrino tiene una maravilla, que yo lo admiro por eso. Tú te puedes sentar con ese señor a conversar. No te va a hablar de prenda ni de vehículo. Ni de prenda ni de vehículo. Te va a la cultura general. Y va a hablar temas enriquecedores con él. Esa es la verdad. Entonces el padrino es un baluarte en la Romana. Entonces, luego de ahí, está Dori Dantó también, que en la primera entrevista que yo le realicé a Dori, Dori dijo que vivía aquí en la Romana. Que su madrina y quienes lo educaron espiritualmente en sus inicios, aunque ella vino de Elías Piña, sus raíces, pero ella tuvo un tiempo aquí en la Romana. O sea, que hay muchas personas que queriendo no, usted no puede borrar su trayectoria. Son personas que pusieron un grano de arena. Igual a que Giovanni Gueto, Movimiento Gueto. Queriendo no, usted va a tener que respetarlo por el resto de la vida. Sí, va a tener que respetarlo el resto de la vida. Porque son personas que iniciaron un movimiento cuando nadie creyó. El Padrino, La Guelta, Rigoberto Donastor, Wilkin, Teodoro, y ese sinnúmero de personajes que yo estoy mencionando. ¿Tú crees que no tenían otras opciones? El padrino se graduó, llegó a la universidad, estudió, tenía una carrera. Pero tenía un llamado espiritual. Tenía un llamado espiritual y se lo tiraron en el momento, que era un momento difícil. Ahora cualquier muchachito de 12, 13 años se hace un sueño mal hecho y va y monta un altar. Se acuesta con hambre. Y se sueña cualquier pendejada y compra un par de cuadros y monta un altar. Entonces, señores, ¿por qué nosotros seguimos tocando ese tema? Es para que se respete. Como nosotros estamos resaltando a la gente de aquí de la Romana. Si nos vamos al Ceibo, allá estaba Peter, Moreno Criminal, Scarling, Pambiche. Son personas de tez blanca. Estoy mencionando personas de tez blanca. En San Pedro mencionamos a Ringy. A Alba. Dueño de San Pedro por un momento. Exactamente. No, que y respetado hasta el sol de hoy. Dueño de San Pedro, que se corría como Ringy diga que se corra. Se corría. Si Ringy decía que era blanco, era blanco. Era blanco. Y son personas que se tiraron la religión encima. Como hay muchos todavía en San Pedro, que ahora mismo no lo recuerdo. Miguel Ángel, señores. Guaguá, luchador. No, estamos hablando de personas. Tez clara. Tez clara. Saludos a mi hermano Guaguá. Muchas bendiciones. No, cuando ya llegó Guaguá.
ya Guaguá cambió, él cambió el género de la brujería. Al nivel que llegó Guaguá ya no hubo forma. Pero ya esos son otros temas. Señores, por ahí viene la fiesta de Moreno. ¿Se acerca? Se acerca la fiesta de Papá Criminel. Saludos a mi hermano, saludos a mi papá. Moreno Criminel. La patronal de Moreno. La patronal del Ceibo. Donde valga la redundancia, cada hermano espiritual es de eso, que hacen sus eventos. No solamente espiritualmente se lucra el que hace el evento. Ahí está la banquera, el del colmado, los motoconchos. El tacita. El tacita, la gente de los hoteles. Y un sinnúmero de personas se lucran. El área se enriquece. Se enriquece. Hay movimiento por lo menos de 3 de la tarde. Las estaciones de gasolina. A 2 de la mañana hay movimiento continuo en ese ambiente. Entonces, ya ustedes saben, a partir del 29 de noviembre comienza la patronal del Ceibo. Las patronales espirituales allá donde Papá Moreno Criminel. Creo que la bruja también, la Guelta, tiene fiesta en diciembre, como cada año. Emilio Bosú. El Sansón Grandbois. Pero. Conchale, uno. Pero uno está para decirlo, porque este es el medio que hay. Claro. No hay otro medio donde se puede hablar. No se puede. Pero esa doña incansable. ¿Cuál? Porque ahora mismo tiene un evento. No una fiesta. Tiene un evento, sí. Hoy. ¿Ya cómo estamos hoy? Hoy estamos a 22. Sí, cabo de año de Pampán. Wow, sí, cabo de año de Pampán. De Pampán, que no es una fiesta. No. Es un reencuentro familiar. Un cabo de año donde se juega el domino. Pampán es un vagamundo, le gustaba el gallo y su gallo, donde se juega, se escucha la bachata que a Pampán música le gustaba, típica. Música típica, dominó, se juega dominó. Es donde usted va a compartir en familia y recordar lo que hacía Pampán, que para mí todavía en el corazón de la bruja y de muchos que lo queríamos, él vive todavía. De su persona llegaba, su familiar. Exactamente. Nosotros, en ese tiempo, nosotros estábamos allá. Nosotros sabemos lo que representa Pampán en la vida, para la madre Guelta. Y para su hija. Que eso no, ella no lo está haciendo de que porque, de que ella quiere sonar. No. Ella lo está haciendo porque Pampán, todo el mundo lo sabe, las personas cercanas de ella saben que Pampán era un dios para ella. Por eso yo digo que no es una fiesta. No. Porque es un momento que le trae muchos recuerdos. Sí. De alegría, pero lastimoso a la vez porque ese es el querido, no está ahí. Exactamente. Pero uno sabe como hijo que la ley de la vida es que los mayores vayan partiendo y nosotros los hijos nos vayamos desarrollando. Eso es así. Porque en un momento también vamos a ser padres como somos ahora. Ajá. Y también vamos a partir. Y vamos a partir, vamos a dejar... que es la ley de la vida. Entonces, nuestro saludo para todo el que está ahí gozándose. Eso en es este así. Momento. Continuamos. Fiesta de Moreno Criminel. Fiesta de Moreno Criminel, ya como acabamos de decir. Patronales. 29 de noviembre, lo esperamos a todos. Ustedes saben que están todos ustedes cordialmente invitados. Hasta ahora tenemos la exclusiva de la fiesta todavía, ¿verdad? Sí, la tenemos. Okay. La tenemos. Uh-huh. Vamos a transmitir, hacer lo que nosotros siempre hacemos. Vamos a transmitir, que es nuestro trabajo. Llevarle contenido sano a la persona. Exactamente. Llevarle alegría a la persona. Eso es así. De que se emborrache alguien y haga una discusión por un lado, eso no está en la fiesta. Eso no está en la fiesta, eso no es problema. ¿Entiendes? De nosotros. Sucede en todos los eventos. De que una mujer le diga a un esposo, voy pan de mi tía y se escape pan de la fiesta Moreno a gozar. Tampoco. Yo como mujer que estoy en se la ayudaría, que si me escapo. Yo porque no me voy a escapar porque yo soy un tipo libre. Pero tú como mujer, a huérfano de mamá. Y como hombre también, los hombres lo hacen. Se escapan algunos tíos. Oye, ahora. Ah, bueno. Señora, entonces si usted se escapa y tú ves el fla que el director de ahí tiene en la mano, no te acerques al fla que tu mujer te va a ver. Te va a ver. Tu mamá que critica. ¡Pero te va a ver! ¡Que salió escondido! Ya te cogía. Sí. Está gozando. Líder, es un segmento nuevo que usted creó. Uno metido en bebida, uno le da alegría al pueblo. Porque nosotros que llamamos. ¡Gozando, pegando el pueblo! Señores. Entonces, a la vuelta, vamos a transmitir y a cubrir la fiesta de Moreno entera, como siempre la cubrimos. Eso es así. Y no la de Moreno, cualquier otra fiesta que usted entienda que nosotros estamos haciendo un trabajo bonito, con decencia. Eso es así. Shelly, pase. Estamos, ¿cómo nadie? Un batimal. Ven acá, Shelly, ven acá, por favor. Ven acá. Señores, nos vamos a salir un poco de relegón. ¿Cómo es? ¿Tú vas a fam? Un table mandeo, preguntarte una cosa. ¿Un pal español? No, papá habla español. No habla español, español. ¿Qué hora? Ah, ok. ¿Ninguno de ustedes habla en español? Está bien, vamos a darle. ¿Usted está en el país ya? No, mi esposo. ¿Tú has en el país? Tres años tú tienes aquí. ¿Qué tal? Ella dice que tiene 3 años aquí. ¿Un par de francés? ¿Un par de creol? ¿Para qué problema? Pero, ¿y cómo? ¿No hay par de creol? No, es un par de creol. Un par de creol. ¿Cómo la afecta ese día? ¿Cómo la afecta hoy? Ah, para que la mate. No, la falta a ti. Hablando de. No, para eso. Ahí se acuí. ¿Y sin la tú?
Oui, en pile. Entonces yo a estudiar de acá y tú, ¿y ofesa? Oui, oui, no son de la calle. ¿Y si yo quemo un timón? ¿Sabes ofe? A timón no. Yo puedo timón. ¿Timón 12 años? ¿3 años? Oui, no puedo timón. ¿Yo voy a él? Yo voy a él. ¿O un timón cosa? ¿Sal café en Haití? Un timón 2 años. Haití, ¿quién es la UB Haití? Cuña la yo bailo su radio y pi yo montro li para venir y pi yo alto. ¿Cómo está un guisito en la pilla? Ok, es un mem que please. Tuane, tuane. Tuane. ¿Un papá le habla en español? No. Wow. Señores, ella está diciendo que tiene 3 años aquí en el país y no habla nada en español. Y un aporte significativo, que a los niños de 12, 13 años lo están agarrando y subiéndolo a un camión, menor de edad. Que no saben para dónde van. Pare, pare, que tú hables en español. No, no, pague problema. ¿Cuánto cuesta un dulce de eso? A 25. A 25. Ah, pero para el un para el clé. Quita el forma. A 25 pesos. Y lo emigración, ¿con quién veo? Emigración, ¿te agarra? Yo para allá, ¿quién veo? Me quizá va a hacer para pagar, para que papi es la napella. Bueno, está bien. ¿Sabes si tiene pasaporte? ¿Qué pasa, po? Visa para mí. ¿Un pago un coste por esa camisa? Señores, oigan otro tema. Oye, hay algo importante que las autoridades dominicanas deben entender. Esta señora está diciendo que tiene su pasaporte y ustedes no le están cediendo la visa. No hay visa, no hay dónde yo comprar su visa para yo estar legal aquí en el país. Explícale eso. Explique esa, Wabdía. Digo cosa. ¿Qué pasa, uble visa, me pasa en coste? Señores, ¿cómo ustedes quieren que ellos se legalicen? Si ustedes no le dan un lugar, un espacio donde ellos compren su visa, la embajada haitiana en la República Dominicana, ¿en qué está? ¿En qué está la embajada? Porque yo veo, hay una tipa que es bonita ella, que yo creo que es la embajadora haitiana. ¿En qué tú estás? ¿Por qué no se le da la visa a las personas que tienen su pasaporte al día para que estén legal aquí en el país? Porque yo no entiendo. Para que sean funcionales. Pues yo no entiendo, yo no entiendo cómo esta vaina. Ellos quieren, ellos están dispuestos a tener, a estar regularizado aquí en el país. Pero ni el gobierno haitiano ni el dominicano le da la oportunidad. O sea, son personas que están en la nada ahora mismo. Están en la nada, entonces tú ves, entonces inmigración de que recogiéndolo. Pero hermano, nosotros hablamos un punto, que no es personas ilegales, es a personas negras que están recogiendo negras, no exactamente. No se enfoque con eso, es persona negra. Es gente negra. Ok, mamá. ¿Messi o no de? Ok. Messi a pie. ¿Messi a pie? Messi, Messi a pie. Okay. Señores, ya ustedes saben. Queríamos hablar sobre el tema. Queríamos hablar sobre el tema de esta persona. Señores, pero perdón, líder, para que usted entienda qué significa gueto. Ya es por eso que nosotros andamos así inflados. Exacto. ¿Qué significa gueto? Nosotros estábamos sentados al otro extremo de la playa. Nos vamos al otro extremo ahora de los negocios. Esto es Caleta. Esto es Malecón de las Romanas. Exactamente. 1000 por 1000. Esto en vivo, esas personas están vendiendo y están pasando. Y mira cómo se pararon a hablar con nosotros. Y ya teníamos el tema implantado de media hora antes. Exactamente. Porque a nosotros nos duele. Que esto no fue planeado. Eso no es planeado. Que no fue planeado. Por eso que nosotros. Pero hay un detalle que ya saliéndonos de los hermanos que tienen el renglón, tuvimos que cambiar de tema rápido porque pasaron los hermanos haitianos ahí. Pero, señor presidente, busque la manera de que esas personas tengan un lugar donde ellos vayan a poner su visa. Yo creo que no conviene tanto al gobierno haitiano como al gobierno dominicano, porque ahí se va un dinero, un impuesto. Mira, te voy a decir la verdad. El gobierno está perdiendo un dinero ahí. Olvidémonos del gobierno haitiano, que eso no sirve para nada. En Haití no hay gobierno. Olvidémonos de esa vaina. No, es fallido. No, realmente. Es un estado fallido. Sí, es un estado olvidémonos fallido. Olvidémonos de esa vaina. Vamos a hablar de lo que le conviene a los dominicanos. A lo que le conviene a los dominicanos. A los dominicanos le conviene regularizar a los haitianos que están ilegales para que ellos den parte del dinero que, porque ellos lo guardan en un pañuelo en su casa, ese dinero, pero que se gana. Pero tú sabes por qué lo guardan, porque no hay, no le han dado el derecho. De ir a un banco. No tienen el permiso. De ir a un plan de ahorro. No. Exactamente. Tienen. Entonces, ¿quién se está perdiendo el dinero? El gobierno dominicano. El gobierno. Y los dominicanos. Y hay un detalle, mayoría, nosotros conversamos, tuvimos una oportunidad, que eso va a salir luego, con 50 haitianos. Y de los 50 haitianos, 40 dijeron que ellos mandan el dinero para Haití. Porque tienen miedo que se lo roben aquí porque no, está en la casa. No, porque se lo van a llevar, se lo van a llevar. Ya cuando ellos no hallan cómo invertirlo, cómo gastarlo aquí en la República Dominicana, ellos lo que hacen, lo mandan a Haití. Pero, un llamado nuevamente. Sí, yo sé que el tema te apasiona.
Pero nosotros trabajamos con un director. Exactamente. Él está haciendo señas que vamos al tema central. Culmínalo ahí del tema haitiano. Vamos a volver al tema haitiano. No, no, culmínalo, culmínalo. Para culminarlo. Lo que nosotros queremos ya para concluir el tema haitiano es que el gobierno dominicano le dé la oportunidad a ellos, a los que tienen pasaporte y a los que tienen también su residencia vencida, donde ellos puedan regularizar sus documentos que ya ellos tienen en la mano. Si Danilo Medina en su gobierno le dio a más de 300 mil haitianos y ellos tienen ese carnet, los que ya están registrados, ustedes deberían darle la oportunidad de que esas personas puedan renovar, pero ellos no pueden, entonces ustedes que agarrándolo. Bueno, señores, esto bueno, señores, ya ustedes saben. Vamos a seguir trabajando. Estamos en la fiesta de Moreno. Que hasta ahora todavía somos los que vamos a transmitir la fiesta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues todavía no se ha hablado con el líder, no sabe lo que puede venir. No, hasta ahora mismo nosotros creemos que somos nosotros. Y sí, le decimos que nosotros no solo la de Moreno, nosotros estamos dispuestos a transmitir nosotros cualquier no evento. Nosotros no tenemos bandera. Ghetto Gaga es una compañía, nosotros somos de todos los brujos. Pero hay un detalle. ¿Por qué donde Moreno sí y donde fulano no? Lamentablemente, nosotros tenemos un equipo de trabajo. Nosotros vamos donde ya nosotros no vamos. Lamentablemente, se lo vamos a decir claro a ustedes. Nosotros no vamos por pasión. Nosotros vamos a trabajar. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Por ejemplo, el director que está ahí atrás, cuando se termina la grabación, esa cámara mía que pesa más de 4 kilos, yo tengo que pagarle su dinero porque tiene una familia que lo está esperando. No, y usted no maneja ya. ¿Eh? Yo tampoco manejo. Yo tengo un chofer ahora. Yo tengo mi chofer. Tenemos un chofer, pues yo digo, tú tenemos un chofer. Exactamente. Te veo como medio increíble en ese punto. ¿Tú no quieres manejar ya? ¿Por qué? No, porque ya nosotros estamos un poquito más organizados y vamos a bregar con personas. Y tenemos, valga la redundancia. Pero nosotros tenemos una microempresa. Tenemos 8 personas. ¿Son 8? Sí, 8, 9. A veces no nos podemos juntar todos. Exactamente. Por asuntos personales. Somos como 8 personas. 8, 9. Que quede claro, usted, vamos a hablarle no, claro. No, y que la gente sepa. Cuando se pica una balonita, a cada quien hay que tirar su cosita. Hay que pagarle a todos. Por eso no podemos ir a todos los lugares. Nosotros uno quisiera ir. Ahora, Giovanni como persona, si le nace y a un evento X, Giovanni va a un evento X. Exactamente. Y me dice, tú puedes acompañarme. Si me nace, yo voy. Exacto. Pero no nos manejamos así, ya dije que. Porque, ejemplo, hay que ser sincero. Yo tengo mi trabajo secular. Pero yo no puedo ir a enriquecer tu evento, a cubrir tu evento. Porque aparte de que nosotros cubrimos los eventos, somos parte de la seguridad. Sí. Porque en un momento tú me ves a mí o yo te veo a ti recogiendo botella. Sí. Para que no pase un accidente. Uh-huh. O te veo a ti llamando un pana, sí, que tiene un conflicto con otro, sí, por cualquier tontería, uh-huh, apaciguando ese conflicto. Exactamente. ¿Me entiendes? Que nosotros, donde quiera que vamos, aparte de la cama, lo que vamos a sumar. La fiesta está media lenta, empezamos a cantar. Nos metemos a animar. Nosotros no, exactamente. Y nosotros no somos cantantes de Pirillé, no somos cantantes de gaga. Pero entendemos que podemos aportar un poquito y nos metemos a animar esa fiesta. Y aparte de todo, nos gusta lo que es la religión y nosotros aportamos. Pero que le quede claro, señores, mucha gente, ah, no, que Giovanni y Banda Ghetto se estén requisiendo. No, no, nosotros estamos trabajando, donde no nos invita, nosotros no nos vamos. Usted nos contrata como Movimiento Ghetto, usted quiere la cámara de Ghetto, usted debe pagar por eso. Nosotros no lo hacemos de gratis ya. El que quiera hacerlo de gratis son sus problemas, nosotros no lo hacemos de gratis. Fácilmente tú no ves cubriendo una fiesta, mañana tú no nos ves. No creas que hubo un problema personal, es que hubo un problema de negocio que no se concretó. No llegó a... Exactamente. Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente con ningún hermano espiritual, ni en la Romana, ni en las otras 31 provincias que faltan. Usted ahora mismo nos llama. Nos solicitó. Quedamos de acuerdo en el precio. A usted le gustó. A mí me gustó. Usted hace un depósito chévere primero. Primero, sí, tiene que depositar. Depósito chévere, porque si usted no confía en nosotros, nosotros tampoco confiamos en usted. Exactamente. Pues diga, ay, yo no voy a depositar a Giovanni. Y si él no viene, ay, si nosotros vamos y tú no nos respondes. Exactamente. Sí, porque después que uno va, se hace montado y tú nunca lo vuelves a ver. Ah, pero el director conoce yo, la verdad. El caballo no está aquí. Cel, ¿qué vamos a hacer? Espérate. El caballo fue con ustedes. Fue con el caballo, no fue conmigo. Entonces, para que eso no pase, nosotros siempre cobramos un 80, un 60% adelante y el 40% cuando nosotros cumplamos. ¿Por qué lo hacemos así? Todos los servidores espirituales. Ah, pero ellos se están lucrando de la brujería. No, nosotros no nos estamos lucrando de la brujería. Nosotros somos personas seculares que te estamos grabando tu evento, cosas, resúmenes de que usted no vio en el momento que usted estaba ocupado,
para que cuando usted se siente en su casa lo pueda ver y a través de nosotros le llega clientes, a través de nosotros le llega seguidores, le llega un sinnúmero de cosas. Señor, lo brujo, esos clientes popis que le están llegando a ustedes, no son de ellos, son de nosotros. Esos tipos que sin ánimo de engrandecernos. Esos tipos que no van a un gagá, son que no van a un brillé. Son movimiento gueto. Unos señores que no van a un brillé, que no van a un gagá. ¿Dónde usted cree que lo vieron ustedes? Movimiento gueto. ¿Dónde fue que ustedes lo vieron? Ah, se lo soñaron, que usted que es más que la cachimba. Mentira. No, ya, lo vi a través de la cámara. Y pues, hay un detalle, valga la redundancia, hay muchos hermanos espirituales que reconocen nuestra labor. La mayoría. No, pero pa no dejarlo de dentro del círculo de lo que yo voy a decir. Porque hay muchos. Por ejemplo, ahora mismo tú le haces una entrevista. Oye, vamos allá, entrevistamos a ese hermano espiritual. O no simplemente lo entrevistamos, nosotros tenemos la virtud y la suerte que mayoría de nuestros seguidores creen en nosotros. Por el simple hecho de movimiento gueto llegar a tu casa, ya usted tiene credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo, te hago la entrevista, llegamos allá, la cámara de gueto está allá en tu casa. Empiezan a llamarte 700 gente. Cuando él logra el objetivo, ¿tú sabes lo que él hace? Él dice que fue gracias a Dios y a su espíritu. Y mayoría se hacen enemigos de nosotros. Entonces, por eso nosotros estamos cobrando. Porque cuando un cliente va a tu casa, tú le cobras hasta la respiración. Y nosotros no nos metemos en eso. Nosotros no somos brujos. Sí somos personas servidoras que servimos a nuestros ancestros dentro de nuestros hogares en privado. Pero tú no, tú trabajas con un público. Y nosotros te llevamos al público donde nosotros tenemos más de 300 mil seguidores, líder. Porque sumamos lo tuyo. Mucho, no, y mucho más. Sumamos lo tuyo. Sumamos lo de salsa. Sumamos lo de Danilo. Sumamos lo de Day. Oye, que son personas que vienen del dembow. Exactamente. De la música urbana. Lo sumamos a todas esas personas. El director de nosotros, para los que no saben, él es director específicamente el mejor. De audiovisuales de música urbana. El mejor. Como artistas locales como Double King. Director, dame un par de nombres que no tengo ahí. De muchachos que tú... 19, Jordan Osama. Entonces, todos esos muchachos de la música urbana han llegado a través del director a ser parte de gueto. Exactamente. A seguir, a consumir el contenido de gueto. Exactamente. Entonces, cuando uno de esos muchachos te llegan, ¿por quién te llegó? No diga que tú te lo soñaste, que te lo mandó tu abuela, que te lo mandó un espíritu, mentira. A través de gueto fue que ese tipo te cayó a tu casa. Exactamente. Entonces, por lo menos con un buen trato, un buen servicio, o a unas conchas, ¿y qué son tan malos? Que invitan a uno a su patio. Usted sabe que andamos 8, 9, por lo menos 8 laticas con pedazos de cartones o cubos si tú no tienes silla, porque nosotros nos movemos desde la Romana a X lugares. Hay alguna gente que tú llegas a su casa, no te brinda ni una silla, ni un café que cuesta 25 pesos. Y luego se molestan que tú no me diste promociones suficientes. Exactamente, entonces quieren que tú le des promoción, que tú te sientas usado. Ellos quieren que tú utilizaste a ti a un nivel Dios. Por eso. Y algunos servidores de brujos dejen de ser todólogos. Hay muchos brujos que quieren ser todólogos, hacerlo todo. Segregue personas en una fiesta para que no ponga huevo. Contesto, brother, para que ellos puedan entender. No lo hagas todo. Tú eres un cabecilla, pero Juanito, tú te encargabas de la silla. Esteban, tú te encargabas de recoger la botella. Isabel, tú te encargabas de atender cualquier necesidad que tenga una chica fisiológica de ir a un baño. Tú estás en el baño, tú le puedes dar una toallita, tú le puedes dar esto. No lo quieras hacer todo para que no ponga huevo. Exacto. Porque yo sé que hay muchos que tienen buenas intenciones, pero quieren arroparlo todo, que yo soy. Y al final se arrollan. Tú no eres nada, tú eres parte de un equipo. Entonces, yo lo digo para protegerme a mí, porque a mí no me gusta que me maltraten. Sí. Antes me maltratan, yo no vuelvo más. Exactamente. No es posible que yo salga a la Romana, sentado en mi silla en mi casa, tranquilo, o en un peñón, y cuando yo llegue a tu casa yo no haya un peñón para sentarme. No es posible. Y después tú digas que no volvieron más. Porque no. Es que es fácil. Exactamente. Giovanni, ¿cuántas personas tú andas? Nosotros andamos 8. No tienes que buscar una silla de caoba. Hermano, 8 laticas o un palo largo con un cojincito encima. Ya. Porque nosotros tenemos un par de personas que viven moviéndose. Por ejemplo, Giovanni y yo no nos movemos mucho. No. Ya porque ya hay un engranaje que está hecho ya. Cuando tú vienes que nosotros llegamos a tu fiesta, ya nosotros tenemos 2 semanas planeando lo que vamos a hacer en tu fiesta. ¿Cómo vamos a llegar? En tu fiesta, para producirte tu fiesta, para que se vea bonita. Entonces, cuando tú ves que nosotros llegamos y nos sentamos y nos estamos tomando un trago, que no hacen nada, ya todo está hecho. Sí. Hay personas que equivocadamente que dicen que tú ni yo hacemos nada. Que no hacemos nada. Pero sí, azaroso, si todito lo montamos, vamos a terminar siendo un grupo de toyeros.
Si no hay quien atice una candela, si no hay quien prepare un buen baño, si no hay quien busque el agua, si no hay quien vaya y busque un aceite que se necesita, si todo está montado, eso va a ser un tollo. Es tan tal, si tú te fijas, mayoría de las empresas de la brujería que hay ahora, por ejemplo, para mí, Ande Moreno, hay una empresa. Una microempresa. Una empresa. Donde hasta el motoconcho, señores. Tiene una función. Que ahí todo el mundo está organizado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Pero ya para que usted no se sienta malito. No, es que no se sienta mal. Yo me quiero proteger yo, para yo no coger lucha. Exactamente. Es que está bien, loco, que yo no puedo. No es ofendiendo a nadie. Uh-huh. Eso no es ofensa. Sí. Si yo te invito a mi casa, yo tengo que estar preparado por lo menos para brindarte una silla. Exactamente. Y no tiene que ser un mueble. Hasta un pedazo de palo. Pero que yo me pueda arrinconar ahí porque yo no estoy en el medio. Porque ya lo que nosotros hacemos no es requerible que estemos en el medio. No. Nosotros tenemos un tipo que te está grabando con una cámara y también tenemos un par de chamacos cubriéndote alguna cosita que pueden pasar los dedos con teléfono. Exactamente. Que nosotros somos un equipo que organizado. Que aparte de una cámara, tenemos 4 y 5 cámaras moviéndose. Y algunas personas que colaboran con Ghetto, que hay muchas muchachas y jóvenes que colaboran con Ghetto. Exactamente. Ah, mira, yo grabé este video, te lo voy a mandar yo para que tú lo... Sí, nosotros lo revisamos, si está bueno, lo unimos. Ejemplo, en la fiesta de Gambao, ¿cuánta gente te mete Ghetto? Un ejemplo. Bueno, a nivel de Ghetto Gaga. Sí, ¿cuánta gente tú crees que...? Sin ánimo de escatimar el esfuerzo de la persona. Si hay una fiesta... De los 1.500 100, que vean de Gambao, ¿cuánta gente mete Ghetto más o menos? 1.500, son de nosotros. 1.500, sí. Ok. Que van, hay un grupo que va porque te odia. Sí. Y quiere ver con qué payasería tú vas a salir. Sí. Hay un grupo que no me soporta por ingreído. Sí. Va también. Pero hay otro grupo que admira lo que nosotros estamos haciendo. Exactamente. Que nos va a apoyar. Exactamente. Y van a la enamorada, la que yo tengo, porque yo tengo mucha enamorada. No, yo soy un viejo, yo no estoy jodiendo. Yo tengo mucha enamorada. Van a insultarme. Tengo mi familia. Yo tengo mi familia. No, pero el hecho de que ella tenga enamorada no significa que tú... Tengo esperanza. Conmigo nadie está en esperanza. Ya, señores, el tema es lo siguiente. Nosotros no tenemos problemas con ningún brujo. Vuelvo y le repito, todo el brujo que quiera a Banda Ghetto, porque ya Giovanni no se rige por él solo. Yo tengo un grupo, nosotros somos un grupo, somos un movimiento. Usted, por más que usted quiera, usted puede hablar conmigo, con Giovanni Ghetto, usted no va a tener a Giovanni Ghetto solo. Yo tengo 8 personas, donde yo tal vez soy la cara, pero hay directores, subdirectores, supervisores, personas que me dicen, me jalan, esto no va así. Entonces, por esas razones le digo, nosotros no tenemos problema con nadie. Para que usted sepa un detalle. El que quiera negociar con nosotros, simplemente tiene que comunicarse, quedamos de acuerdo y nosotros rompemos. Nosotros no tenemos problema con gente. Para que usted sepa por qué nosotros andamos en la línea y cada uno de los muchachos que andan con nosotros andan así. Porque nosotros tenemos un dilema. Si usted le faltó al director de cámara, al que agarra el foco, al que conduce la guagua. Nos fuimos de ahí. Nos movimos de ahí. Eso es así. Cada muchacho de esos debe respetarse. Lo respetamos. Pero obviamente ellos también deben de respetarse. Exactamente. Entonces por eso que esta vaina está creciendo así como usted dice. ¿Por qué esa vaina está creciendo así? Tú no entiendes. Si ellos no hacen nada. Exactamente. Ponte a hacer lo que nosotros hacemos para que tú veas. No, hay que... No, que te va a cansar. Te va a cansar. Porque mantener la cordura... No es fácil. No, porque cualquiera pone un huevo. A veces yo quiero hacer una desgracia. ¿No? A veces yo he sido provocado. Sí, pues muchachas que se han emborrachado. Y me dicen, tú eres donde mi sueño. Y digo, cualquiera te hace su sueño realidad. Pues bien, señores. Es parte de broma, pero señores, eso es así. Formar esto ya es fácil ya. No, pues ya. Ya esto está cogiendo solo ya. Exactamente. Es tan tal que a veces ya tú hasta mandas el director y dos muchachos a cubrir una fiesta. Vete, cubre eso y yo me quedo. Sí, ya porque ya esto está encaminado. Ya se sabe lo que se tiene que hacer y cómo Ghetto se comporta. Uh-huh. Cuando digo Ghetto, no es Giovanni. Cómo el movimiento Ghetto se comporta. Y hay un detalle también, señores. El precio del equipo en sí, de Movimiento Ghetto, es uno. Y si usted quiere la cámara de Ghetto para que se le transmita en YouTube, en Facebook, en TikTok, y Instagram, usted se comunica con nosotros y nosotros mandamos el equipo de camarógrafo allá donde usted y se graba. Lo que tiene que ver con el audiovisual. Exactamente, el audiovisual ya es una cosa. Que ya usted no quiere llevar ni presencial. Exactamente, usted no quiere llevar ni presencial. Espera, yo quiero la cámara para que aparezcan los videos en tu canal. Nosotros entonces mandamos el equipo. Ya eso es otro precio. Pero nosotros estamos abiertos al público. Líder, ¿hay algo más que no se nos quedó? ¿Con qué viene San Luis en estos días?
Ah, señores, esperen la revuelta de San Luis. ¿El día cuándo? ¿El día 2? Del mes próximo. Yo creo que 2, 3, 4, 5 y 6, creo. ¿Y San Luis va a cubrir parte del este o se va a mover para en Sabana nada más? Todavía no, no, no. La ruta. No se ha dicho la ruta, pero de que viene la revuelta de San Luis, señores, esperen la revuelta de San Luis, que viene como cada año, apoteósico. ¿Y ustedes saben lo que es San Luis? Si nos ponemos la pendeja aquí... No terminamos hoy. ¿Por qué ustedes saben lo que es San Luis? San Luis o San Luis. San Luis la calle, bueno. Yo veo al líder en unos tambores afinando. Sí, y ya la afinó, ya él preparó y ya tiró. Okay. Tiró el preview de lo que viene. Señores, ya ustedes saben, creo que sin más preámbulo, comando. Tenemos muchas cosas más que decir, pero el director dice que hasta aquí llegamos. Exactamente. Ya tú te has dicho, ¿verdad? Gobierno dominicano. Pónganse la pila. Gestoriano. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir educándonos, vamos a tratar de conocer nuestra cultura, de saber de dónde vienen algunas cosas, por qué pasan algunas cosas, por qué algunas cosas van a ir cambiando, porque hay unos LN que son dinosaurios de la brujería, no han entendido que la brujería está cambiando, porque hay cosas que ya no son necesarias dentro de la brujería. Exactamente. Ya no son necesarias, ya no hay necesidad de moverte de un pueblo a otro a pie. Ya no hay necesidad. No. En antes tú lo ponías parte del sacrificio. El peregrinaje. Porque era necesidad. El peregrinal. No, hombre, no era necesidad. Ni un caballito tenía para moverse y se movía para un vudú, para un brille, tres campos de caña y cuatro campos de caña a pie, sí. Por el centro. Ya no. Entonces ese tipo de cosas han cambiado. Si tú ves a un servidor con un vestido fatuoso, bonito, no lo critiques. Porque él tiene con qué adquirir ese vestido. Exactamente. El que tenga buena montura, no lo critiques porque él tiene con qué adquirir esa buena montura. Tiene una buena casa, tampoco lo critique, pero tampoco vamos a criticar al que no ha logrado ese tipo de cosas. Ni lo vamos a echar al menos. Que todos somos servidores y aparte de servidores, todos somos seres humanos y queremos estar bien. Eso es así. Señores, vayan esta noche a ver la entrevista de Ray Tillán. Ya ustedes saben, Ray Tillán, el ministro de Bávaro. Muchas bendiciones para ti, mi hermano, donde quiera que tú estés. Saludito para Jan. Señores, saludos Jan, que está viviendo su vida. Lo veo en yate, vaya. Jan, me gusta el estilo que él está viviendo. Jan. Se puso para él. Señores, ya ustedes saben, muchas bendiciones. Si se nos pasó algo por la cual nosotros hablar, le pedimos disculpas, pero ustedes saben que nosotros viene más podcast. Síganme mandando tanto a Dominic como a mí, o al camarógrafo, al director, la sugerencia de los temas relevantes que ustedes entienden que nosotros debemos tocar. Nada, líder. Muchas gracias a todos los gestoriados del mundo. Gracias por todo. Bendiciones. Y se despide este servidor. Dominic. Las personas que quieren ser parte del proyecto, ya ustedes saben cómo está vuelta. Usted no escribe, tanto a Giovanni, tanto a amigos, cualquiera de los muchachos que tiene acercamiento. Y si tú entiendes que tú tienes la capacidad, el desenvolvimiento para salir de un podcast, que tiene la documentación suficiente. Estamos usted bien. Viene para acá. Hay como dos sillas metiendo la guagua ahí, ¿verdad? Sí, tenemos tres. O buscamos un blog y nos sentamos ahí. Sí. Y compartimos este momento chévere. Exactamente. Pero usted tiene que estar informado qué es lo que significa el podcast de Ghetto Gaga. No es un podcast cualquiera. Es un podcast que va de acuerdo a lo que está pasando en el momento. Y siempre, siempre la base del podcast de Ghetto es enriquecer nuestra cultura. Eso es así. Que es Ghetto Gaga. Y que quede claro, una vez más, las personas que están por ahí no hacemos lo mismo. Nosotros somos totalmente diferentes y no nos interesa. Y no nos interesa. Y valga la redundancia, somos los mejores. Muchas bendiciones a cada uno de los hermanos espirituales. Se despiden este servidor. ¡Líder! ¡Ay! ¡Placer! ¡Llévatelo! ¡Vamos, pues!